Hola, bienvenido a RedoBot. Aquí aprenderemos todo lo necesario para que puedas construir tu propio robot. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de motores. Si en tu mente estás pensando en un auto, te diré que el motor reductor, o también conocido como motor de corriente directa, es diferente y funciona diferente. ¿Quieres saber más? ¡Comencemos! Primero, ¿qué es? Es un dispositivo electromecánico que te permite reducir la velocidad a un alto par. La palabra motor reductor es la combinación de motor, que significa la transformación de energía eléctrica en energía mecánica de rotación, y reductor, que su adjetivo nos indica que reduce o sirve para reducir. Por lo tanto, un motor reductor es un elemento que nos permite disminuir la velocidad de un motor eléctrico. Segundo, ¿cómo es? Un motor reductor es una combinación de un reductor de engranajes y un motor eléctrico de corriente directa o corriente alterna. Estos motores usan engranajes, típicamente ensamblados como una caja de cambios de un carro. Esto sirve para reducir la velocidad, lo que hace que haya más torque o fuerza disponible. Tercero, ¿cómo funciona? Este elemento opera internamente a través de un juego de engranes. Se acopla al eje del motor eléctrico y así da como resultado una disminución de velocidad. Cuarto, ¿para qué se usa? Este motor reductor es ideal para utilizarse en la realización de plataformas robóticas. Si estás pensando en construir un robot de sumo, un robot seguidor de líneas o cualquier robot con tracción diferencial, este motor reductor es ideal para darle movimiento a tu creación. Ahora pensemos en un ejemplo de uso en la vida real. Los tipos de motor reductores que vamos a utilizar se usan mucho para el armado de robots. Estos se usan por su fácil manejo y alto rendimiento. ¿Puedes pensar en dónde se puede utilizar? Es bueno seguir aprendiendo del tema y descubrir cómo utilizarlos en robótica. Nos vemos en el próximo video.